Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, un espacio en el que, desde Canal Diocesano, la Secretaría de Sostenimiento de nuestra Archidiócesis de Toledo quiere presentar todo lo que la Iglesia aporta a la sociedad. Pero sobre todo, ya sabes que intentamos que reflexiones sobre tres pilares. ¿Cómo puedes ayudar a la Iglesia en sus necesidades, cumpliendo ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Y por eso siempre debes preguntarte, oye, ¿oro lo suficiente y por qué oro? Lo segundo, ¿cómo puedo poner al servicio de la Iglesia mis dones? Y tercero, ¿cómo puedo ayudar económicamente a la Iglesia en este momento en el que la Iglesia se encuentra todavía en un terreno terrenal donde también lo económico es necesario? Nos encontramos en la semana en la que estamos en la Iglesia diocesana, donde todas las colectas de todas las iglesias de nuestra archidiócesis irán para esta causa. Pero queremos conocer qué es nuestra Iglesia, qué tiene nuestra Iglesia y qué aporta la Iglesia diocesana a la sociedad toledana. Vamos a verlo en este vídeo. Todos hemos sido creados por Dios con un propósito. Desde el vientre materno, el Señor ya había planificado para nosotros una misión. Descubrir y responder a esta llamada resulta transformador e invita a vivir con autenticidad, compromiso y plenitud nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿para qué has sido creado? Dios te ha dado unos dones, unos talentos, que no debes reservártelos. Cuando esos dones que Dios te ha dado gratis los pones a servicio de los demás es cuando encuentras un sentido a la vida, pues es para lo que has sido creado y soñado. No tengas miedo, da lo que Dios te ha dado gratis, haz que fructifique poniéndolo al servicio de los demás. Y uno de los lugares es la Iglesia. Dios te necesita en su familia. Eres órgano del cuerpo místico de Cristo, que es su Iglesia. Un cuerpo que necesita de todos los órganos. Y tu Iglesia, la Iglesia que camina en Toledo, te necesita. ¿Cuál es tu lugar y tu función dentro de nuestra Iglesia? Es mucha la labor que la Iglesia de Toledo hace, sobre todo su primera función, celebrar la salvación. Los sacramentos expresan y realizan una eficaz y profunda comunión entre nosotros, porque en ellos encontramos a Cristo Salvador, y por Él a nuestros hermanos en la fe. En la Archidiócesis de Toledo, durante el año 2023, se han celebrado 3.544 bautizos. 3.994 niños han recibido la primera comunión. 3.303 personas han podido recibir los dones del Espíritu Santo mediante el sacramento de la confirmación. Y se han celebrado el crecimiento de las pequeñas iglesias domésticas con 1.057 matrimonios. Pero la Iglesia de Toledo somos tan generosos que no podemos quedarnos la fe para nosotros y nos abrimos a la evangelización. Y es que el anuncio del Evangelio se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones. Él es el motor de la evangelización. Y el Espíritu ha movido a 105 misioneros y una familia en misión durante el año 2023. La Iglesia de Toledo sabe que la educación del presente de nuestra Iglesia, los niños y los adolescentes, es importante. El deber de la educación corresponde a la Iglesia no solo porque debe ser reconocida como una sociedad humana capaz de educar, sino sobre todo porque tiene el deber de anunciar a todos los hombres
el camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de ayudarles con atención constante para que puedan lograr la plenitud de esta vida. Por eso en nuestra archidiócesis contamos con 29 centros católicos concertados, donde hay 476 docentes que educan a 16.890 alumnos. Pero allí, donde se haga presente la Iglesia, los pobres han de sentirse en su casa. En ella han de tener un lugar privilegiado, pues en el banquete sagrado se celebra ya la esperanza de los pobres que cantan con María las maravillas de Dios en la historia. Y para ello debemos de dar las gracias a Dios por los 1.221 voluntarios de Cáritas que no dudan en poner sus talentos al servicio de los demás. Voluntarios que atienden a 10.517 personas, beneficiándose en un total de 23.526 personas mediante 50 proyectos. Y también dar las gracias por los 555 voluntarios de Manos Unidas de nuestra archidiócesis. En Toledo contamos con 6 centros para mitigar la pobreza, los cuales atienden a 2.786 personas. En 16 casas para ancianos, enfermos, crónicos y personas con discapacidad que atienden a un total de 1.006 personas. También contamos con 6 centros para la defensa de la vida y la familia que hacen posible que sean atendidas 919 personas. Podemos decir también que tenemos 2 centros para la promoción de la mujer y para la víctima de la violencia, en la que son atendidas 73 personas. Y contamos con un centro de rehabilitación para la drogodependencia que atiende a 27 personas. Pero por si algo tenemos que dar gracias a Dios, es por los hombres y mujeres que han dedicado y decidido dar todo a la Iglesia. La parroquia no es una estructura caduca, precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. En nuestra archidiócesis, en el año 2023, contábamos con 495 sacerdotes, 759 religiosas y religiosos, un diácono permanente, 2.800 catequistas, 485 monjas y monjes de clausura, que son el pulmón de nuestra archidiócesis de Toledo y que se encuentran en 25 monasterios. Y el futuro de nuestras parroquias tiene esperanza gracias a los 88 seminaristas mayores y 45 seminaristas menores. Y por último, la Iglesia ha contribuido en gran medida al progreso de la cultura, pero por razones históricas no siempre ha sido fácil compaginar la cultura con la formación cristiana. Aportación cultural que ayuda al PIB de nuestra provincia. En nuestra archidiócesis tenemos 103 bienes inmuebles de interés cultural y aportamos 27 fiestas religiosas de interés turístico regional, nacional e internacional. Y durante el año 2023 se han mantenido 24 proyectos de construcción y rehabilitación de bienes inmuebles. Por eso, hoy, dando gracias por lo vivo que está el cuerpo místico de Cristo en Toledo, solo cabe hacerse una pregunta. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado para esta misión? Pues como dice nuestro arzobispo, cada uno de los miembros del pueblo de Cristo hemos recibido una llamada del Señor en el bautismo y es tarea de todos crear el ambiente para que todos podamos responder al plan de Dios que tiene sobre nosotros y sobre nuestra Iglesia particular. Por eso hoy te pedimos, busca en tu interior y descubre la llamada que cambia vidas.
Por ellos, por ti, por tantos. Es importante que busquemos, como acabamos de terminar en este vídeo, que busquemos en nuestro interior y veamos esa llamada que el propio Dios nos ha hecho al crearnos. Porque cada criatura tiene unas cualidades distintas y hemos sido llamados para algo en concreto. Y ese algo en concreto, como nos decía nuestro arzobispo en este vídeo, es necesario que nosotros mismos lo descubramos para poder tener una vida más desarrollada y, sobre todo, ayudar a la Iglesia, que te necesita, que no puedes estar en tu sofá, sino que te necesita activo. Y debes plantearte qué tienes que hacer para ello. En este día de la Iglesia Diocesana, lo que queremos es presentaros, como acabamos de hacer, todas las cifras que la Iglesia aporta a la sociedad. Número de sacerdotes, religiosas, catequistas, pero también toda la obra social y caritativa que la Iglesia hace por cada uno de nosotros. Por tantos, como decimos en este programa. Y para hablarnos de este día de la Iglesia Diocesana, tenemos esta noche a don Anastasio, que es el ecónomo de nuestra archidiócesis. Muy buenas noches, Anastasio, ¿qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes de nada, ¿qué es esto de la Iglesia Diocesana? Porque claro, saber que estamos con nuestro obispo, básicamente, ¿no? Ahora se llama sentido de pertenencia, pero es saber que estamos con nuestro obispo, pues haciendo lo que la Iglesia nos pide, ¿no? Que fundamentalmente es caminar con él en lo que nos dice, en lo que nos orienta y, bueno, pues en la ayuda que podemos hacer. Una de las funciones que tiene este programa es hacer a la gente reflexionar sobre tres patas importantes, ¿no? De la vida de todo cristiano, sobre todo en este mandamiento que aquí tenemos como muy claro, y es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. La primera es la oración. Ahora mismo, la Iglesia Diocesana, ¿por dónde podemos empezar a caminar? Así más o menos. Como ecónomo, ¿por dónde nos puede llevar? Bueno, la oración ahora está fundamentalmente en Valencia, ¿no? En nuestros queridos hermanos valencianos y en la Iglesia de Valencia, en la Iglesia de Albacete, también la Iglesia de Cuenca, que bueno, pues está sufriendo mucho, ¿no? Y es verdad que ayer lo oía en televisión a un futbolista que decía que es muy difícil abstraerte de esa realidad, aunque no la conozcamos in situ, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me ocurre que en el Día de la Iglesia Diocesana, que son iglesias locales, pero al final pues hay una Iglesia Diocesana en Valencia, hay una Iglesia Diocesana en Albacete, hay una Iglesia Diocesana en Cuenca. Además, dos de ellas hermanas nuestras. De la misma provincia eclesiástica. Y, bueno, pues allí está nuestra oración, al menos la mía y de mucha gente que hablo con ellos, ¿no? Este año, la campaña de la Iglesia Diocesana y muchas campañas desde la Oficina de Transparencia y Sostenimiento de la Conferencia Episcopal va a ir encaminada a ese buscar en nuestro interior, ¿no? Los dones que tenemos para ponernos al servicio de la Iglesia. ¿Cómo es de necesario esto? Porque a veces hablamos de sostenimiento y parece que solo es lo económico. Bueno, yo tuve la oportunidad de escucharle, él, si me escucha ahora lo sabrá, a don Gerardo Ortega, que ha sido delegado de Cáritas mucho tiempo. Él explica de una forma muy preciosa esto que acabas de decir, y es que la caridad siempre viene por el corazón, no viene por la cabeza. Entonces, de hecho, el logo de Cáritas Diocesana pues son corazones, ¿no? Puestos de una manera en un branding, ¿no? Pero al final, esto que dices, en nuestro sostenimiento, pues es un pilar fundamental. Ya sé que seguramente en escuelas de negocio sea muy complejo meter estas nociones, ¿no? Pero en nuestro modelo está el corazón y en nuestro modelo está que sea el que toque nuestro ser para sostener la Iglesia y de muchos modos, ¿no? Pero sí, ciertamente desde ese punto de vista yo lo entiendo. A veces quizá no lo expliquemos bien, pero también es una suerte trabajar en un pseudosistema empresarial de entidad sin ánimo de lucro, donde se ayuda a los demás, que, bueno, pues tienes que poner, siempre se dice el alma, pero tienes que poner corazón para sostener, para aguantar, para ayudar a tantos. Bueno, creo que es algo que nos diferencia, que nos significa
y con lo que tenemos que estar cómodos. Además, en nuestra archidiócesis, don Francisco insiste mucho en esto, ¿no? En que sea una pastoral con corazón. En este sentido, a veces pensamos que a la Iglesia, bueno, pues como en todo, incluida la caridad, doy un dinero y ya está, y me desentiendo. Pero el tiempo es muy necesario también en nuestra... la Iglesia necesita nuestro tiempo, ¿no? Es que sin voluntarios, por ejemplo, ¿cómo funcionaría la Iglesia de Toledo? Pues probablemente mucho peor. Sin voluntarios, ¿cómo se llegaría a tanta gente, ¿no? El ejército de catequistas, por ejemplo, ¿no? O el ejército de personas que atienden los comedores en las parroquias o los roperos en las parroquias. Eso nos podemos imaginar que no estuviesen. Lo dudo. O también muchos voluntarios, ¿no? Que hacemos muchas horas, digo, hacemos en primera persona del plural, para atender a la gestión de forma voluntaria de muchas entidades, como pueden ser los conventos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues que les ayudas en lo que piden y que les echan muchas horas pues, intentando trasladar muchos conceptos legislativos, jurídicos, económicos, fiscales, y que al final, bueno, pues también es una ayuda, ¿no? Entonces, la Iglesia se nutre de eso, que lo hacemos altruistamente. ¿Y qué ocurriría si eso no estuviese? Bueno, sería diferente. Y las horas de la gente es que son muy valiosas, porque cuando alguien tiene que vivir, tiene que trabajar y después tiene tiempo para dárselo a los demás, es que muy probablemente sea su tiempo de oro, ¿eh? Es el tiempo del hobby, el tiempo que le queda para quizá hacer eso que tanto le gusta y lo dedicamos a ayudar a otros en la forma que la Iglesia nos pide. En este sentido, ¿no? de buscar, ¿no? lo que la Iglesia nos está dando, ¿no? y darlo, ¿no? en esos dones que Dios nos ha regalado, la revista que tiene ahí delante, ¿no? que es esta revista, ¿no? que todas las parroquias van a tener este fin de semana en sus templos, ¿no? de la Iglesia diocesana, hay un apartado que es de la actividad caritativa que la Iglesia hace. Conoces mucha la caridad que hay en otra, o la actividad que hay en otra diócesis. ¿Cómo estamos ahora mismo nosotros en ese nivel en Toledo? Es decir, ¿podemos dar más? ¿O estamos dando más de lo que podemos? ¿O... Bueno, a ver, siempre se puede dar más. Siempre se puede dar más. Pero yo creo que las líneas que orienta, vamos a decir, Caritas Diocesana, ¿no? La asamblea, la junta directiva, son líneas de trabajo muy concretas que muchas veces se fundamentan también en las necesidades que las administraciones orientan también, ¿no? Es una colaboración público-privada, vaya, con planes locales de empleo, con planes de integración social que gestiona Caritas, pero que financia la administración pública. Y luego programas específicos de Caritas Diocesana que son de atender necesidades básicas y a veces atender necesidades humanas que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Mater, ¿no? Para el que se hace una carrera también en marzo para visibilizar a esas mujeres que abrazan la vida de sus hijos, ¿no? Bueno, pues y que no tienen financiación pública. Entonces, estas orientaciones, ¿podríamos estar sin ellas? Podríamos estar sin ellas, pero teniéndolas, pues vaya, somos más personas, somos más humanos. Y además Cáritas, no solo en Toledo, sino también, por ejemplo, en Albacete, ayer podíamos leer que hay una fundación de Cáritas Diocesana dando de comer en Letura ahora mismo, ¿no? A la gente que lo necesita. Esa fundación forma gente, cocineros, camareros, gente para la hostelería y que ahora están haciendo una labor básica para las personas. Nosotros aquí en Toledo tenemos la empresa de inserción, que bajo mi punto de vista y lo que yo conozco se gestiona muy bien, que cumple la tarea de
bueno, pues identificar ropa adecuada para poderle dar a los más necesitados, pero también da un empleo porque es una empresa de inserción social. Es decir, los trabajadores que hay ahí, todos tienen unas determinadas características para poder empezar a trabajar, saber trabajar. Entonces, ¿podíamos hacer más? Seguro que sí. Pero yo creo que el trabajo es bueno. Y además, todo ese ámbito que acabo de hablar rinde cuentas, ¿no? Y las publicamos en el portal de transparencia y cuando se les pregunta hay ruedas de prensa donde se presenta una memoria muy extensa. Es decir, ¿se puede hacer más? Seguro que sí. Pero hoy se hace mucho. Anastasio, acabas de hablar, ¿no?, que es una colaboración público-privada. Es decir, la Iglesia, con fondos estatales, hace una labor. Mucha gente puede decir, bueno, pues claro, esta labor que la haga directamente el Estado, ¿por qué la Iglesia tiene que manejar este dinero? ¿Cuánto le ahorramos al Estado en esa gestión de ese dinero? Mira, soy amigo de dar cifras que pueda contrastar. Entonces, ¿cuánto le ahorramos en la diócesis de Toledo al Estado, a una región, a la Junta de Comunidades, a la Diputación, a los ayuntamientos? A ver, no lo tenemos contrastado. Podría dar una cifra, pero yo creo que en esto hay que ser bastante serio. Pero, a ver, al final hay que saber que la Iglesia, principalmente en su core, ¿no?, en su objetivo, está la administración de sacramentos. Esto también lo hablan los obispos, ¿no? Y por supuesto que de esos sacramentos sale el atender a los más necesitados. Pero en la Constitución las competencias de atender a los que lo necesitan no es de la Iglesia, es de las administraciones públicas. Y en tantas cosas yo creo mucho en la colaboración pública-privada. Yo creo que todo lo que hace el Estado, hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen menos bien. Lo que hacen las empresas o las entidades privadas, como es la Iglesia Católica, hay cosas que se hacen bien, otras se pueden hacer mejor, pero cuando se juntan ambas realidades y hay una colaboración pública-privada, independientemente de que se haga bien, la aceptación social y la opinión pública lo valora mucho. Con lo cual, bueno, pues esto no es una colaboración de la Iglesia con el ámbito de los políticos, sino del ámbito de las entidades, de las administraciones públicas, esté quien esté gobernando. Y yo creo que ahí, no solo porque nos encontremos, sino porque la opinión pública lo demanda y la opinión pública lo quiere. Una de las cosas que también aparece en esta revista es los números de colegios diocesanos, bueno, colegios concertados, porque diocesanos tenemos menos, pero colegios diocesanos son 29, si no me equivoco, 27 concretamente, y entre ellos, bueno, pues igual, ¿no?, hay una colaboración público-privada o Iglesia-Estado. Igual, en esto la Iglesia no es un sujeto que se beneficia de algo de forma exclusiva, ¿no? No es un objeto, pues eso, que está como muy beneficiado por el Estado, ¿no? Claro, ahora ocurre una cosa. Yo esto que te digo no lo he hablado con nadie. Me voy a tirar un poquito a la piscina, pero exclusiva, ¿no? No digo exclusiva, es una opinión. Pero claro, ahora, por ejemplo, hay una revisión, ¿no?, de esto que empieza a moverse, una revisión sobre lo que es la educación concertada. Y claro, con el descenso de la natalidad que tenemos, la revisión de la concertada hoy sería una trampa. ¿Por qué? Porque cuando la educación concertada empieza, empieza porque el Estado no es capaz de dar solución educativa a tantos millones de niños. Y necesita a los religiosos, necesita a las religiosas y necesitaba a la Iglesia diocesana para arrancar colegios que dieran solución a esa demanda. La natalidad baja y ahora no vale hacer trampas al solitario. Porque claro, ahora vamos a revisar la concertada. ¿Por qué? Porque si la concertada trae, los colegios públicos no tendrán alumnos. Pero eso es otra cuestión, que es la natalidad, que no depende ni de las administraciones, ni de la educación concertada o las entidades que lo llevan a cabo. Entonces, bueno, pues esta colaboración ha funcionado muchos años. Hoy funciona muy bien, porque los colegios de la concertada los mantienen esas entidades. Y los profesores en pago delegado es lo que la administración pública pone encima de la mesa.
que no es poco. Pero ahí se ve otra colaboración pública con las entidades privadas que, a mi modo de ver, ha funcionado y sigue funcionando bastante bien. Y, de hecho, los números y la aceptación en la elección de centros por parte de los padres así lo demuestran. Con lo cual, de hecho, ahora mismo hay 16.890 alumnos en los centros concertados católicos de nuestra archidiócesis. O sea que... Claro, que visto en términos de Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, quizá no sean muchos, pero vistos en términos de Soria, Segovia, Toledo o Guadalajara, son un montón, ¿no?, el porcentaje. En cualquier caso, en Castilla-La Mancha no pasa del 15% la educación concertada, que tampoco es mucho. En otras regiones es más, pero en Castilla-La Mancha la educación concertada supone un 15%. Me parece que un 14,85% en concreto. Otra de las cosas que debemos de plantear, ¿no?, que en muchas ocasiones las iglesias, los templos, ¿no?, concretamente tenemos 103 templos que son declarados bienes inmuebles de bien inmaterial cultural, es decir, son lo que se llaman VIP, ¿no? Estos edificios hay que mantenerlos. Bueno, ayer explicábamos que estos edificios que tú dices, en general los edificios que tiene la Iglesia para que los usen los fieles y todas aquellas personas que lo necesiten, se lleva más del 50% del presupuesto que presentamos en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, esto es... al final aprendimos una cosa en la pandemia y es ¿a qué se dedican los recursos? ¿A las personas o a las cosas? ¿A qué dedican los recursos? Bueno, pues esto es una cuestión que ha de dilucidarse con un verbo que es priorizar, ¿no? Pero en cualquier caso, si lo tienes, lo tienes que mantener. Y además es algo que aporta también a la cultura, por ejemplo, Toledo, capital. Si no se estuvieran los templos bien, pues no habría el turismo que hay ahora mismo, ¿no? Bueno, y en tantos pueblos, a ti no te lo tengo que contar, donde una iglesia pues supone no solo un lugar físico para los fieles, sino una identidad de esa localidad, donde supone que hay un lugar bello, un lugar bonito, donde la gente le gusta estar, donde los negocios de alrededor pues venden más pan, venden más cerveza, donde la gente le gusta posicionarse porque está viendo algo que está cuidado. Es decir, bueno, pues también generamos esa ilusión en los pueblos. De hecho, el premio que no quiero que se me olvide, que le han dado en la conferencia episcopal a Moedas de la Jara, presentando allí el proyecto que han hecho, bueno, pues es la rehabilitación de una ermita con un pueblo que se echa a la calle haciendo absolutamente de todo, con un celo por ese edificio. Pero claro, la gente no ve solo el edificio, ese es el edificio donde está su patrona, ¿no? Y ahí volvemos a hilar con lo anterior, es el corazón el que mueve y el que lleva a que los recursos nazcan para ese fin. Como decía anteriormente, estos edificios aportan pues incluso pues al bien comercial y al bien turístico de nuestra provincia. También tenemos ahora mismo 27 fiestas patronales o religiosas que son declaradas de bien turístico regional, provincial, incluso internacional. Nacional. Internacional también, ¿no? Entonces, todo esto aporta al PIB de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para sacar el octavo centenario de la catedral, que estamos ya llegando, ¿no?, y queremos también, bueno, pues difundir, y este es un lugar. Y bueno, queremos hacer un estudio de lo que supone que la Catedral de Toledo abra 365 días al año durante una media mínima de 11 horas. Entonces, bueno, también queremos ver qué supone eso en números y poderlo hacer con una consultora especializada, porque pienso que nunca se ha hecho. Y aquí, bueno, pues queremos también tirar de la Universidad de Castilla-La Mancha para que podamos montar este estudio, para que lo podamos presentar y decir, bueno, pues el hecho de que un edificio dedicado y concebido desde la fe católica,
¿qué supone hoy siglo XXI para lo más inmediatamente alrededor y lo no tan inmediatamente alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos que ver qué supone para Toledo, qué supone para la región, qué supone para, a mí me gusta llamar ese barrio grande que hay al lado de Toledo, que es Madrid, y que tanto nos da y que tanto nos gusta que venga la gente, ¿no? Bueno, pues vamos a calcularlo. Entonces, bueno, pues también podremos tener una cifra, un estudio que nos diga, bueno, pues sigan haciéndolo bien, ¿no? Y felicitando al Cabildo, porque yo pienso que la gestión que hacen es muy eficaz. Vamos a ir terminando y nos vamos a centrar ya en la tercera parte, que es también lo económico. En esto económico, ¿no? ¿Cómo están actualmente las cuentas? Que en esta revista, repito, con total transparencia y visto con una, pues con una gestora, una auditoría, perdón, que audita las cuentas y que se ve que son transparentes de verdad, ¿cómo se encuentra ahora mismo el estado de las cuentas de nuestra archidiócesis? Pues mira, hoy el arzobispado es una entidad solvente y es solvente porque paga todo lo que debe, incluidos los préstamos a los bancos. Entonces, en la rueda de prensa explicábamos que la deuda directa, por ejemplo, del arzobispado, directa es que paga el arzobispado, no llega a los 6 millones de euros hoy en día. En estos años venideros probablemente tiene que subir por el plan de inversiones, que también hemos hablado de ello, hasta casi los 12 millones. Y luego tenemos unos avales con los que se afrontan una partida muy importante de los tres colegios que se hicieron en su momento y también las rehabilitaciones de templos parroquiales o la construcción de salones y casas rectorales, es decir, donde va la gente a catequesis, para que todos nos entendamos, y donde vivir los sacerdotes. Y esto pues asciende a 29 millones entre unas cosas y otras. Si estamos ingresando en torno a 48 millones, bueno, pues podemos decir que globalmente podemos afrontar eso, porque además los bancos, si te lo dejan normalmente, es porque han estudiado que lo puedes devolver. Y lo estamos haciendo con total responsabilidad. En 2023, sobre nuestro ingreso y gasto ordinario, pues hemos logrado tener un superávit de casi 2 millones de euros que van dedicados al plan de inversiones, ¿no? Para poder hacer esas inversiones. Y llevamos mucho tiempo con unos presupuestos y unas cuentas equilibradas que están todas en el portal de transparencia. Y hoy en día, bueno, pues generas un déficit en cuanto te metes en inversiones, ¿no? Y generas un superávit si hay buena gestión, si el turismo acompaña, si la asignación tributaria, la X de la renta funciona. Es decir, bueno, pues como en todas las empresas, pues hay que ir haciendo un balance hacer un balance. Esa es la palabra que nos vale y que además técnicamente es exacta. Pues muchísimas gracias, Anastasio, por estar esta noche con nosotros. Tenía mucha ilusión de venir a la mesa esta. Y a ustedes nos despedimos hasta la semana que viene. Les recuerdo que este programa solo tiene una misión y es que ustedes se planteen rezar por las necesidades de la Iglesia, que se planteen cuáles son sus dones, como hemos visto en este programa, y póngalo al servicio también de la Iglesia. Y tercero, la ayuda económica tan necesaria también para poder manejarnos en este tiempo y como hemos visto también en las cifras. Por eso, marquen la X de la casilla de la Iglesia o escaneen este código QR que aparece en sus pantallas y que les lleva al portal Dono a mi Iglesia, donde ustedes podrán buscar a su parroquia o también al arzobispado o al seminario y hacer donaciones puntuales, mensuales, trimestrales y anuales. Y todo esto les ayudará también en la declaración fiscal, en la declaración de la renta. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.